Buenas noches a todos, buenas noches Ginette. Aparte de elegante que estás esta noche, ¿cómo te sientes? Súper contento de estar al frente de este público barahonero, moralista y ético. Y por cierto, estar al frente de la chica de los valores morales de la cual tanto me han hablado. Oh, gracias. Yo también estoy muy contenta de compartir este escenario, nada más y nada menos que con el hombre de los valores. Vaya, pues se salvó la sociedad. Es por esto que en este renglón vamos a nominar el artista cristiano del año. Y los nominados son... Cantante cristiano del año, Edward de Olio, Jonathan Félix, Mical Ferrer, Gerson Carrasco. Cantante cristiano del año. Y el premio es... De cristiano del año, ganador de uno de los premios de oro. La palabra de Dios cantada, el mensaje divino a través del canto, el cantante cristiano. Gracias a Dios, gracias al Señor Jesucristo por darme esta oportunidad, gracias al pueblo de Barahona, a mi pastor Fernando Fleming, su familia, Mical Ferrer, su hijo Abiazar, al Centro Cristiano Resurrección y Vida, Gerson y todos los que están nominados. Esto hay ustedes. Gracias Barahona, Dios me lo bendiga. Muchas felicitaciones, bien merecido. Felicidades. ¿Quién es? Pues seguimos premiando los valores. Por tal motivo, el siguiente renglón es para premiar y a la vez destacar el programa de televisión local del año. Y los nominados son... Renglón Programa de Televisión Local. Orientación Popular. Juventud en Acción. Realidad Social. Sanando Corazones. Fiesta Caribe. La Entrevista. Y Osvaldo Rocha Internacional. Renglón Programa de Televisión Local. Y el ganador es... ¡Ta-ta-ta-ta! Orientación Popular. Orientación Popular, ganador de uno de los premios de oro. El programa de la pantalla chica local. El más visto. El de mejor producción y el de mayor nitidez. Orientación Popular. Señores, gracias en nombre del equipo de producción de Orientación Popular que dirige el doctor Fernando Olivero Félix, que por causas ajenas a su voluntad no está aquí esta noche. Gracias a todos. Muchas felicidades.